Hey, matado gente, ¿cómo estáis? Soy MrKenoro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, tengo que admitirlo, lo siento mucho, os he mentido. Estoy en directo, gente, en mi canal de Twitch y la verdad es que el otro día subí un vídeo de la victoria 8500, pero no era la victoria 8500. La victoria 8500 la voy a hacer ahora. Y diréis, Kenoro, ¿por qué subiste un vídeo de la victoria 8500 si no era la victoria 8500? Bueno, por una sencilla razón. Básicamente, me iba 4 días de viaje, estaba preparando vídeos y dije, el Fall Guys es una mierda, no hay contenido, no sacan nada nuevo, no sé qué vídeo subir, así que me voy a inventar la victoria 8500 y la subo antes. Así que nada, un aplauso, chat. Vamos. Un aplauso, gente. Ahí, muy bien, perfecto. Así que nada, gente, por aquí tenemos la victoria 8500 real, ¿vale? Así, también os digo, me estoy aprovechando de esta situación para subir otro vídeo y subo 2 vídeos de una misma victoria, lo cual está muy bien porque dentro de 2 días me voy a México a los Esland y voy a tener que grabar 6 vídeos más, así que, oye, está guay, la verdad. Así que nada, gente, dejar un like que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Chao, chao! Primera prueba, Prindola, vamos allá. Vamos a ver, joder, qué rabia el bug de antes, tío, qué locura. A ver, esto por aquí. ¿Cómo has cambiado, bro? A ver, yo soy el mismo siempre. Sigo siendo igual de bueno en todo. Sigo siendo Kenoro. Yo soy el mismo, yo no he cambiado nada. Seguiré ganando torneos. Seguiré jugando igual de tryhard que siempre. Yo soy igual. El día que no sea igual, seguramente dejaré Twitch, seguramente. O sea, el día que no sea el mismo, seguramente no siga en Twitch. Así que no... Espero que ese momento no llegue, la verdad. Qué majo, la verdad. Muchas gracias, tío. Muy majo, bro. Muy majo. Gracias, tío. Esto por aquí. Perfecto. Vale. GG's, perfecto. Yo siempre lo he dicho, yo... Hay gente que me conoce con 20.000 personas viéndome, hay gente que me conoce con 300, hay gente que me conoce con 100, hay gente que me conoce con 15.000, con 10.000, 5.000... Yo siempre voy a jugar a lo que me dé la gana, cuando me dé la gana. Nunca voy a jugar a nada porque me dé más visitas. A mí, tener más número o menos número me da igual. O sea, a mí, lo más importante que tengo en mi vida son los videojuegos. Una de las cosas más importantes que tengo en mi vida. Y nunca voy a poner por delante el hecho de que me vean más por querer hacer otra cosa. Nunca. La gente que me decía cuando Fall Guys, cuando dejé de jugar Fall Guys 8 meses y tenía 200 espectadores de media, la gente que me decía, tío, sí que has bajado, cuando empezó Fall Guys tenías 20.000 personas y ahora tienen 200. Y yo decía, me da igual, ya volveré a subir, soy Kenoro. ¿Y qué pasó? Salió Fall Guys gratis, llegué a 4.000 subs y subí 2 millones de seguidores en TikTok, subí un montón más y ya está. Y ha pasado lo mismo con Fortnite, y ha pasado lo mismo con COD y pasará otra vez con lo que sea que venga después. Tenéis que conocerme bien. Realmente, una persona que me conozca, mi trayectoria de Twitch y YouTube, yo siempre he tenido 300 espectadores y de repente paso de 300 a 20.000. Y sinceramente lo prefiero. O sea, lo prefiero 100%. Si literalmente he tenido que cerrar directos por ansiedad, llorando, porque no puedo jugar por culpa de los stream snipers, yo si tuviese 10.000 espectadores siempre, entraría en depresión y no podría hacer directo. O sea, menos mal que tengo 300 de media. O sea, si yo he dejado de streamear y he dejado de jugar a juegos y he dejado de jugar a Fall Guys por culpa de no poder jugar en directo. O sea, vamos, o sea, llego a tener más números si me da algo, vamos. Es mejor tener 10.000 viewers. A ver, si tuviese 10.000 viewers, posiblemente haría directos con mucho retraso. O sea, no podría hacer un directo normal porque, como os he dicho, lo principal para mí son los videojuegos y es pasármelo bien jugando. Y si no pongo retraso en un directo de Fall Guys con 10.000 personas, no me lo paso bien, simplemente. Es lo que hay, a ver, es lo que tiene. Si para pasármelo bien tengo que meter retraso en el directo, pues es lo que hay. Es jodido ser tan conocido, ya. Sí, sí. También os digo, pienso que hay menos stream snipe cuando tengo 10.000 personas en directo que cuando tengo 300. Y el motivo es que cuando tengo 10.000 personas en directo, hay 150.000 personas jugando Fall Guys. Cuando tengo 300 personas en directo, literalmente hay 2.000 personas jugando Fall Guys. Entonces, no hay salas. O sea, literalmente no hay salas. Yo creo que rentaría incluso, ¿sabes? Tener más gente en directo porque significa que Fall Guys tiene más gente. Que sí que es verdad, tío. O sea, cuando salen temporadas nuevas o cuando está de moda Fall Guys, no recuerdo que haya stream snipe, tío, teniendo 6.000 personas en directo, 7.000. En cambio, el stream snipe viene cuando muere el juego. Es que literalmente esa
es así, tío. Tengo más stream en Nive con 300 espectadores que con 6.000 o 7.000. ¿Y sabéis el motivo también por qué pasa eso? Porque como hay más streamers jugando Fall Guys, también porque está de moda, mis streamers snipers están en otros sitios. O sea, mis streamers snipers o están con Ibai o están con quien sea, ¿sabes? Con cualquier otro streamer. Ok, pues esto es final ya, ¿eh? De loco. Vamos allá. El Fall Guys es el único juego donde te nipean fácil. Sí, porque, pero porque no hay gente jugando. 2 y 3. Me paso por aquí. Ala, se ha pasado el stream sniper, ¿sabes? Para otro lado. Perfecto. Pues ya está. Vamos a ver si ganamos la partida 8500, gente. Estaría bien, la verdad. ¿Van a empezar a matar o qué? Yo empezaré a matar si quedan dos vivos. Pero si quedan tantos, no. Que luego se me agarran y se suicidan conmigo. Me da miedo. 2 de 7. 3 de 7. Es que ¿sabéis qué pasa? Con el tema viewers pasa siempre lo mismo. ¿Voy a tener otra vez 10.000 espectadores o 15.000? Sí, me lo volveré a tener. Pero después de tener esos espectadores, volveré a tener 300 otra vez. Y yo lo sé, o sea, y es lo que hay. O sea, tenéis que tener en cuenta que yo cuando tengo 15.000 espectadores no es por... O sea, es porque lo que juego en ese momento, pues o soy el mejor, o estoy de moda, o está de moda el juego, lo que sea, ¿sabes? Yo literalmente siempre he crecido por eso. Por ser bueno, de los mejores en eso, y que se ponga de moda eso, y ya está. Todo el mundo viene a verme. Y ya estaría. ¿Volverá a pasar? Sí, porque soy una persona que cuando sale un juego nuevo le dedico a jugar 12 horas diarias. O sea, yo cuando salió Fall Guys tenía 37 victorias ya. Cuando todo el mundo empezó a jugarlo. O sea, cuando el primer día que salió Fall Guys, yo tenía 37 wins ya. Yo ya había dedicado ya en la beta. Pues si fueron 4 días de beta, pues había jugado 12 horas cada día de la beta, ¿sabes? Porque soy un enfermo de la cabeza. Y si alguna vez sale otro juego, pues seré un enfermo de la cabeza otra vez. Y dirán, hostia, el Keroro es bueno también aquí, tío. Qué pesado, tío. Que sí, Keroro, que sí, que eres muy bueno, tal. Lo típico. Queda uno, me da mucho palo tirarlo porque queda poco de partida, sinceramente. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya. Tis, victoria, 8.500. Ahora sí que sí. Let's go. Bien jugado, gente.